the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. Hola, bienvenidos. Soy Alejandro Oliva, bienvenido a Ser Humano. Alejandro, bienvenido a la entrevista a Ser Humano para Nos Magazine. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Gracias por la bienvenida. ¿Quién es Alejandro Oliva? Para hacerte la corta, un forjador de sueños. Soy un gallo que amo la montaña, amo la vida natural. Amo muchas cosas en la vida. O sea, en realidad para mí, con todo lo que me ha pasado, cada día para mí es un regalo. Yo soy oriundo del Cajón del Maipo y aprendí a esquiar en la Lagunilla. Mis primeras curvas fueron en Lagunilla, mucha honra. ¿Cómo no, empecé de chiquitito a trabajar en la nieve. ¿Qué actividad realizabas? Mira, en los años 70, en Lagunilla, que es un centro de esquí muy chiquitito, un señor, Vicente Sancho, puso un andarivel de tractor, con un motor de tractor, y era un cable con un palo, con un ganchito, que al llegar arriba se salía el ganchito, ¿no? Y mi trabajo era bajar los ganchos. O sea, ya era un trabajo arriba de los esquís. Ahí partí, digamos, en la nieve. Después me siguió gustando, hice mis cursos. Y llegué a Chillán en el año 84, si no me equivoco, a trabajar ya como profesor de esquí acá. Y aquí estuve un par de años, de uno de los años muy gratos de mi vida, digamos. Porque ¿y eraste soltero? Soltero, soy cabro chico. Cabro chico. Buena pregunta, ¿eh? Pero yo pienso que unos 22, 21, 22 años. Después de estar acá, ¿te fuiste a Europa? Claro, estando acá, me fui a trabajar a Sierra Nevada, un centro de esquí en el sur de España, en Andalucía, en Granada, en la parte alta, y por ende, por ahí, transcurso la vida, uno va conociendo mucha gente en la montaña, y la familia del esquí en esos años era muy chica, así que nos conocíamos todos, y por ahí conocí un nuevo amigote. Después llegué a Chile nuevamente a trabajar a Chillán, y vino a entrenar el equipo de España, esquí, el equipo olímpico. Y dentro del staff de entrenadores venía un amigo que había conocido yo en Sierra Nevada. Y con él me pidieron si podía ayudarle esos 16 días que iban a estar en Chile. Yo le ayudé a trabajar con ellos, ahí el ayudante del entrenador. Y de ahí me contrataron para ir a hacer el circuito de Copa del Mundo y Olimpiada Europa con el equipo olímpico de España. Y ahí estuve un par de años y por ahí conocí a mi señora en Italia. ¿Se vino tu señora contigo? Sí, pues nos vinimos, llevamos 24 años en Chile. ¿Formaste tu familia? ¿Quién compone tu familia? Mi familia está Andrés Alejandro, que es el mayor, 23 años. Micaela, que tiene 21. Mi señora Micaela y yo, los cuatro, más tres perros y un gato. Muy bien, ¿todos ustedes viven en las trancas? Sí, sí, nosotros criamos a los chicos acá, nos vinimos con un estilo de vida, digamos. Eso te iba a decir, o sea, nosotros 24 años en Chile y llevamos acá 23. Llegamos a las trancas, éramos la única familia que no era cuidador de cabaña. Y estuvimos los chicos acá, en las trancas, aquí nacieron por acá y todo. Y ellos hicieron sus primeros años de colegio aquí en la escuela de las trancas, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que no había colegio en esos años y mi señora, que lo poco y nada que hablaba en español, porque mi señora es del norte de Italia, del Tirol italiano, que ahí la lengua madre es alemana, así que era muy raro para ella el idioma chileno. Y yo me, en ese, había un alcalde en ese entonces, al cual yo me acerqué y le dije que por qué no hacíamos un colegio en las trancas, porque mi señora me preguntaba que dónde íbamos a mandar a los chicos al colegio. Yo le decía que no se preocupara porque íbamos a hacer un colegio. Y fíjate que hicimos un colegio con el alcalde de ese entonces. Hicimos el colegio y mis hijos estudiaron en las trancas, Pinto y después Chillán. Muy bien.
siguieron los pasos de la nieve, la montaña. Los dos fueron corredores de esquí, corrieron acá en Sudamérica y en Europa. Y después dejaron el esquí de competición por los estudios. ¿Ahora ellos son estudiantes? Sí, Andrés está recibiéndose este año ya de ingeniero comercial. Y mi chica está en cuarto de psicología transpersonal. Cuéntame, ¿y cuando se acaba la nieve acá, ustedes se van a Europa a ver a la familia? ¿Cómo lo hacen para mantener el contacto? Generalmente todos los años viajamos un mes a Europa, o cinco semanas, depende del tiempo, digamos. Nosotros cerramos la temporada y cuando cierra el centro de esquí y el restaurante de abajo, el Oliva, la casa matriz, ya vemos ahí en las trancas, ese funciona los fines de semana siempre del año. Así que estamos siempre haciendo cosas y mejorando. A mí me gusta mucho la carpintería, la construcción, todo lo que ves tú, lo he estado yo metido, involucrado, digamos. Soy el arquitecto, el ingeniero, el jornal, el carpintero, todo. Todo. ¿Ha sido difícil? ¿Qué te ha costado? ¿O tú encuentras que aquí, cómo es el chillanejo, se dan las cosas para que alguien venga y se instale? Mira, los años que llegué yo, bueno, aquí no había nadie. Yo tuve una mala experiencia cuando llegamos a Chile y estábamos partiendo, tuvimos por ahí un error nuestro que algunas personas aprovecharon de ese error y nos dejaron bien golpeados, digamos, económicamente. Y salimos adelante, por eso yo te digo, yo soy un forjador de sueños, o sea, yo de un sueño a la realidad para mí es un paso. Y yo soy una persona de mucho esfuerzo, yo soy de una familia de 9 hermanos, mi madre es dueña de casa y mi padre era camionero. Y me atrevo a decir que puedo haber sido el esquiador más pobre de Chile. Y llegué a trabajar con un equipo olímpico, o sea, la vida conmigo ha sido muy, muy generosa. Y yo cuando tengo adversidades, lo tomo con humor. Y dejo que fluya y resulta todo. Porque yo soy un hijo de Dios, yo creo mucho en Dios, estuve con Él. Y ese proceso, ¿cómo fue que te conectaste? ¿En qué momento pasó? Bueno, mira, yo tuve un episodio fuerte en mi vida y para mi familia y para todos los seres queridos, que se me declaró una pancreatitis muy severa, en la cual estuve 5 meses en la UCI y 2 meses en coma. Y gracias a Dios y a la fuerza de seguir viviendo y a las plegarias de toda la gente, las cadenas de oraciones, estoy acá de nuevo. Por eso que para mí todos los días es un regalo, todos los días, o sea, yo no le encuentro nada gris a la vida hoy día, nada, todo lo contrario. Encuentro cada día más lindo, o sea, ya abrir los ojos hay que darle las gracias a Dios. Porque cuando uno lo vive estando, que no te puedes mover, digamos, en una camilla durante 5 meses, te das cuenta que es muy difícil caminar y es muy difícil hablar. Y yo esas cosas no las tenía y las tuve que recuperar. Y gracias a Dios hoy día estoy cantando porque me encanta cantar. ¿Es tu hobby? Mi hobby es el escenario. Estoy cantando y estoy esquiando. Y cuando tuve este paso por mi vida, que fue hace 2 años, el 2012, quedé mudo y quedé sin caminar. Y como yo soy de cabeza dura y persistente y vamos, hoy día estoy, mira dónde me estáis entrevistando, aquí en la nieve, y ando esquiando feliz. Eres un agradecido de la vida. Muy agradecido de la vida, muy agradecido de la vida. Y de mi familia, mi mujer que ha sido, pero fundamental en mi vida, o sea, sin ella no te podría estar hablando lo que estoy hablando, y si naciera de nuevo me caso con la misma. Sí. Soy un hincha número uno de mi señora y de mis hijos. Muy bien, ¿esto lo va a ver en mi cadena? No sé, ¿sí? ¿Lo va a ver? Mira, yo quiero confesarte algo, yo toda mi vida he estado ligado a la nieve,
y llevo 22 años teniendo restaurante en el arte culinaria y siempre he estado en las tablas, cantando, leseando, he sido entrenador de esquí, profesor de esquí y he conocido mucha gente, pero uno se olvida de la gente porque ve mucha gente. Bueno, el cuento es que con todo esto que me pasó, yo nunca pensé que era tan querido y tan conocido y tan querido por la gente. A mí hay gente que me para en Chillán cuando bajo y me ven y los veo que se emocionan cuando me saludan. Hay gente que no es una amistad así de todos los días o de una semana, sino que las veo de repente. Y me ha tocado ver gente así que me ha abrazado con tanta fuerza y tanta buena energía que me he sentido pero demasiado querido, te lo juro. ¿Siempre tú fuiste así? Sí. Desde niño, desde cabro chico fui así, jugado, siempre quise más, siempre me gustó los desafíos. De hecho, cuando yo llegué a Chile, en el cajón del Maipo me hicieron un reportaje que fue, me nombraron hijo ilustre, y ahí en ese reportaje también hablaba sobre lo mismo, de que de un sueño a la realidad un paso, y eso lo tuve de cabro chico en el disco duro. O sea, ¿es herencia familiar, tus hermanos, tus papás te portaron? Mira, nosotros somos, bueno, mi abuelo era árabe, medio luchador el hombre, por el otro lado mis papás, mis abuelos por el lado de mi padre, españoles, y todos mis hermanos luchadores, fíjate, es lo suyo, ¿ah? Todos emigraron fuera de Chile, no por política ni por nada, sino que por nuevo horizonte, nuevo. Si éramos nueve, el que se levantaba primero salía mejor vestido. O sea, ¿sabes de qué te estoy hablando? Nos robábamos hasta los cordones. Po. De ahí, pues sí, así era la cuestión. ¿Cuántas mujeres? Seis hombres, tres mujeres. ¿Te llevas bien con ellos? ¿Vienen a verte normalmente? Sí, no, hay algunos acá en Chile, yo los visito, los veo. Hace dos años se fue mi padre, que era el pedestal de la familia y era mi mejor amigo, y creo que yo el mejor amigo de él, y los chicos ven como en mí, mis hermanos que son mayores, yo soy el número 7, ven conmigo, en mí así como que fuera mi papá, así, o sea, todos me piden consejos, así bien, bien extraña la cosa. Mi mayor pena, pucha, haber perdido a mi padre. Sé que está súper bien donde está, sé que está el descueve, pero el hecho del egoísmo de uno, de no tenerlo al lado de uno, porque es un egoísmo nomás, pero sé que está muy bien. Y la alegría más linda que tengo es mi familia. Yo vivo para mi familia, vivo para ellos, para que estemos bien, para que todo buena onda, pucha, hablar temas interesantes, no estar en el tema cotidiano de todo el mundo, sino que estar hablando cosas más de la montaña, de la fauna, de los ríos, no sé, cosas más naturales. ¿Le has pasado esos valores a tu hijo? Sí, desde niño. Yo me acuerdo cuando nacieron estas cuestiones de los Atari y todos estos juegos que salieron. Mi hijo estaba en esa onda ya, en esa edad, para eso es el juego, y él me pidió de regalo un caballo. ¿Cachai? En vez de pedirme, o sea, en el disco duro están los niños y crecieron acá, aman la montaña, son muy buenas personas, buenos valores, que es lo importante de la vida. Yo creo que lo principal son los valores y de ahí partimos, ¿no? Yo al principio, todos estos negocios que tú has visto, los he echado a andar yo, ¿eh? He trabajado hasta en la cocina, de bar, de garzón, he limpiado los baños, he hecho todo. Hoy día el trabajo mío, yo me levanto, vengo a dejar a la gente a Caliblú en la mañana, para el trabajo diario, y después me preocupo del abastecimiento de todos los restaurantes y el rent-a-ski, y después en la tarde apoyo a mi señora en el restaurante, porque hacemos música en vivo en el restaurante, y ahí me subo yo al escenario. Que es un plus que tiene, digamos, el Oliva Restaurant, porque todos mis clientes saben que yo canto. No sé si canto bien, pero les encanta a los hueones que cante. Por lo menos tenemos las ganas. Claro, claro. Yo canto bien, pero se escucha mal. Cuéntanos, ¿y algún
Sí, yo toco la guitarra y toco percusión. Yo estudié percusión cuando chico. Guajiras, le encantan las guajiras, las canciones de la trova, bolerito. ¿Y tu favorita cuál es? La pala y el sombrero de Gervasio. A ver, ¿y vamos a tararear un poco ahora? No, es que ando medio afónico, no, no. Vamos a tener que grabarlo en el restaurante. Muy bien. ¿Mientes? ¿Hay ocasiones en que mientes o por qué mientes? De repente miento así suavecito para dejar bien al otro. Sí, sí. Para no decirle que... Pucha, que es feo decirle que es feo, no decirle que es bonito. Podemos mencionar aquí, en este hermoso paisaje, tu película favorita, Alejandro. ¿Eres bueno para el cine? ¿Ves películas? Sí, veo un poco de película, pero... Es que en realidad hay varias, pero me gustan las películas con contenido así, donde todo sale bien, ¿cachai? No me gusta que muera el jovencito, ni que mucho balazo y cosas... Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sail me out and I'll lay your ship bare.